dijo el comandante. José Ángel Arellanes es gerente de Mega Noticias. ¿Cómo amanecen hoy? Bueno, allá apenas son las 6:17 de la mañana, José Ángel, pero ¿cómo van las cosas y cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues decirte que amanecimos bien, vamos, si ese bien no se tendría que poner entre comillas. Durante la madrugada de hoy se reportan enfrentamientos en la sindicatura de Equidad y lo que será pronto el municipio del Dorado, a unos 30 y 60 kilómetros aquí de Culiacán, pertenece todavía a este municipio. La ciudad como tal amaneció sin disparos, para decirlo de una manera mucho más clara, pero esta situación quisiéramos que permaneciera, pero todos aquí sentimos que es muy frágil, pues que en cualquier momento puede ocurrir algo violento, porque así ha pasado desde el lunes pasado. Oye, José Ángel, ¿y qué tal las declaraciones ayer del comandante, del militar, diciendo que el que se aplaque la violencia, digamos, no depende de ellos, sino de los grupos antagónicos, de los criminales? Déjame volver a escucharlo y me comentas, pues, ¿cuál es la percepción respecto a este abandono por parte de la población? La gente pregunta, ¿cuándo regresaremos nuevamente a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. ¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales? Depende de ellos. Ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas humanas. Pues no entiendo nada, es una confesión que hace el comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya, que estaba ahí a su izquierda y no hizo ningún gesto, aprobó lo que estaba diciendo el comandante. No depende de nosotros, dice la autoridad, sino de los criminales, José Ángel. Qué confesión, ¿no? Es que es, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y ha dicho acá que lo sacamos de contexto, que él no quiso decir eso, pero es clarísimo. Es clarísimo, dice que la paz en Sinaloa depende de la actitud de los narcos, de las decisiones de los narcos y no de la cantidad enorme de tropas que están desplegadas acá. Contamos nada más del 25 de julio, el día que se conoció la detención de Ismael El Mayo Zambada, cerca de 3,000 elementos nuevos del ejército mexicano, más los que ya estaban acantonados en Sinaloa. ¿Y sabes para qué han servido? Para nada. O sea, lo ha dicho él mismo. O sea, ellos prácticamente van y recogen los cuerpos, muertos, el saldo apagan rojo, los incendios, o sea, desbloquean carreteras. Es correcto. Van y mueven los daños, van a hacer contención de daños, pero no han podido frenar ni siquiera un poco lo que están haciendo los narcos. Ahora, el gobernador Rubén Rocha Moya ha tenido participaciones desafortunadas desde un principio, donde dijo que pues no estaba, todo estaba bajo control, que la situación estaba bien en Sinaloa. Es más, te cuento inmediatamente, así, ayer la Secretaría de Educación Pública el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública convocó de nuevo a clases presenciales, sí. Y hay una rebelión de padres, madres de familia, escuelas, maestros, maestras, que dicen no vamos a regresar presencial. Vamos a estar virtual hasta que esto cese. O sea, nadie le cree, nadie está haciéndole caso porque no le cree ni al gobernador Rubén Rocha, tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días en la mañana decía, en Culiacán no está pasando nada, no está ocurriendo gran cosa, ahí hay suficientes militares para garantizar la paz. Y mira, aquí estamos, o sea, todavía dando estos saldos rojos. Ayer mismo el ataque de civiles armados contra militares que costó la vida de un elemento del ejército mexicano. O sea, vamos, si eso no lo pueden ellos tener en su vista, pues no sé qué es lo que están viendo ellos, ¿no? Entonces, digo, lo ha dicho bien, confesión de parte, relevo de pruebas, Francisco Jesús Leana Ojeda. No es cualquier comandante, es el comandante de la Tercera Región Militar que tiene control sobre la Novena Zona Militar en Culiacán, sobre
varias zonas militares, incluyendo las de Durango, algunas de Durango. O sea, es un comandante de una amplia cantidad de fuerzas castrenses que no están haciendo nada aquí en la zona. Sí, es tremendo lo que sucede ahí. La estrategia de abrazos, no balazos del gobierno federal, bueno, pues ha dejado pocos abrazos, ha dejado muchos balazos, ha dejado muchos muertos, desaparecidos y además un costo tremendo. Por ejemplo, ahí en Sinaloa no solamente hablamos de la falta de capacidad del gobierno para combatir, no para acompañar, no para intentar de disuadir a los criminales, no para convencerlos de que no se ataquen entre ellos, que no ataquen a la población, no para combatir como le corresponde, en todo caso, al ejército mexicano, para eso está en las calles, y no confrontaciones, sino con inteligencia, que tampoco ha sido utilizada prácticamente en ninguno de los estados de la República. Ese es un precio. Ese es un costo, la incapacidad del gobierno para combatir o la incapacidad o la poca intención de combatir el crimen organizado. Pero también hay una población que está atemorizada, José Ángel, que vive con psicosis, que a pesar de que la autoridad dice vayan a la escuela, no mandan a los niños a la escuela. Que a pesar de que el gobernador les dice a los comerciantes, abran sus cortinas, nosotros estamos aquí para garantizar la seguridad, pues no le creen al gobernador y no abren sus cortinas, lo que genera también pérdidas millonarias en esta zona de Sinaloa, que está a merced de lo que decidan los chapitos, de que decidan los mayitos, a ver cuál de los dos se queda con mayor número de plazas o de zonas del cártel de Sinaloa, una vez que sus dos principales líderes, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, pues están en Estados Unidos. El Mayo Zambada, además, traicionado por uno de los chapitos, por su ahijado, José Ángel. Sí, y hay muchos ejemplos, pero bueno, ayer es uno otro más. El desfile del ejército mexicano, de la independencia, todo esto, el centro estaba, vamos, la palabra blindado me parece un poquito extraña, ¿no? Como tal, porque ¿cuál blindaje? ¿No? O sea, estamos bastante vulnerables ante todo, pero estaba lleno de elementos de seguridad. La gente no fue. La gente que festivamente había estado ahí en la calle Obregón, en esta avenida principal de Culiacán, a abarrotar para ver todo el ejército moviéndose en sus unidades, la infantería, todo esto, no fue. O sea, te imaginas, la gente, ni con la gran cantidad de elementos del ejército que iban a estar ahí, claro, de la Guardia Nacional, de la Seguridad Preventiva, dice, no, mejor nos quedamos en nuestras casas. Fueron unas cuantas personas, pero la mayoría dijo, me quedo en casa, no es posible salir a arriesgarse. Hoy estamos en eso, te decía, no a clases presenciales. Los comerciantes han tenido que cerrar por días sus cortinas, los restaurantes, las empresas. Con 30 minutos, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado su conferencia. Ayer no tuvo por este día de la independencia, estuvo a la cabeza del desfile militar. Y bueno, el presidente dice que hoy van a hablar de seguridad. José Ángel Arellanes es gerente de Mega Noticias Culiacán. Que hoy van a hablar de seguridad, que hoy van a dar cifras. Pues vamos a ver. ¿Cómo se refiere a Culiacán, Sinaloa? ¿Cómo se refiere a Chihuahua? ¿Cómo se refiere a Nuevo León, a Chiapas, a Michoacán, a Guerrero? Vamos a ver si el presidente pues sigue sosteniendo que ha bajado la seguridad, porque este tornado de violencia que le toma al final del sexenio, pues supongo que no es la mejor forma de concluir. En fin, José Ángel, me decías el recuento de los daños de estos 8 días consecutivos de violencia en Sinaloa es... Sí, te decía, Azucena, que bueno, pues el presidente tendrá otros datos, pero aquí te decía, hay cerca de 40 personas que han muerto en estas confrontaciones, en esta jornada violenta, y van desde los asesinatos, van desde los muertos en el enfrentamiento, ya dos militares el lunes 9, el inicio, ayer lunes han fallecido en estos enfrentamientos, y eso no parece terminar. Yo creo que lo que preocupa a la población es que no hay quien le dé cierta certeza de que pueden controlar la situación, no nada más esperar a que se pongan de acuerdo los mayitos, claro, y los chapitos y digan, no, pues se acabó, ya se nos acabó el parque, o no queremos gastar, o vamos, te quedas con tal cosa, otra. No, esa certeza de que podemos salir a la calle como se hacía antes. Culiacán ha sido un lugar de batalla por muchos años, pero en 30 años, Azucena, creo que es la primera vez que veo yo tanto miedo,
tanto temor en la población, tanta incertidumbre, porque las autoridades sencillamente no le pueden garantizar la mínima seguridad de que pueden controlar un poco esta situación. Los narcos siempre han estado trabajando de manera delictiva, pero había ciertas certezas de que la autoridad al entrar podría tener cierto control. Hoy no. El presidente ha dejado vulnerable a Sinaloa, como ha dejado vulnerable a muchos estados. Rubén Rocha Moya está en medio de todo eso. Ayer no solamente lo veías allá a la izquierda desmadejado, sí, totalmente deshecho, lo has visto sencillamente ausente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, también ha tenido la presión, la gente lo ha estado, le ha estado reprochando una y otra vez, claro, que no ha podido con esta inseguridad, que no le ha dado certeza, no solamente cancelar las fiestas patrias, no solamente cancelar unos días de las clases, no, la certeza de que puede frenar a estos grupos delictivos que no lo son tan poderosos como lo han contado. La verdad es que, vamos, estamos hablando de una fuerza de más de 5,000 elementos del ejército. Si hubiera actuado con inteligencia, ya los hubiera controlado. Tampoco ciudades como Culiacán, es una ciudad de 1,000,000 de habitantes. Sí. Lucena tampoco es chiquita. Sí, sí. O sea, se puede hacer algo, sí se puede. Pero no se quiere. Esa es la gran preocupación del pueblo de Culiacán y de los municipios cercanos, de que no se quiere terminar esta conflagración a menos de 20 días de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a ver cómo arranca esta jornada. José Ángel Arellanes, te agradezco mucho, es gerente de Meganoticias Culiacán, por esta conversación.